El profesor suele mostrar una personalidad introvertida. Sin embargo, hay un momento en el que esto cambia por completo y es cuando explica su plan. Una vez nos entreguen a Río, comenzará la fase 3 del plan. Resistir. Precisamente cuando el profesor convence al equipo de que todo va a funcionar, una de las partes que más me gusta de la serie, y estoy seguro que a ti también, que explique el plan. Pero el problema es que le creemos, le creo todo. Y para que tú también puedas hacer esto, emplea tu lenguaje verbal y corporal en armonía, es decir, en congruencia. Es lo primero que evaluamos, lo que dice, cómo lo dice y si ambos concuerdan. Es la forma más simple de detectar mentiras sin entrenamiento previo. Así, el profesor muestra total convicción sobre su plan y nos vende. Es imposible. Pero yo voy a sacaros de allí. Una vez comience esa fase, solo habrá una cuenta atrás, el oro y un objetivo, fundirlo. Un lenguaje corporal congruente baila con las palabras, es decir, que sigue todo lo que dices. Solo observa sus manos, su cuerpo, escucha su voz y siente sus emociones. Solo habrá una cuenta atrás, el oro y un objetivo, fundirlo. La policía reaccionará con dureza, da igual. Hagan lo que hagan. Debemos ser capaces de mantener el control. Porque si no, todas nuestras vidas estarán en peligro. Si mintiera o mostrara inseguridad, su cuerpo o rostro no coincidirían con sus palabras o emociones. Habrían destiempos o movimientos restringidos. Todo se ve bien, sin embargo, parece un plan suicida. Y aquí entra el otro factor que le da sustento a la confianza que el equipo le entrega y es la reputación que le precede. En las temporadas pasadas demostró ser competente y calculador, un estratega. Pero yo voy a sacaros de allí. Es así que mientras más reputación tengas en algún área, como tu capacidad profesional, mantener tu palabra o ser puntual, más rápido las personas confiarán en ti, en esa área. Así que esto debería ser una meta de mejora constante, mientras que la congruencia es ser más consciente de tu propio lenguaje corporal. Busca información en la red o ve mis videos. Recuerda suscribirte y ponerme like. Dile a amigos que te evalúen mientras hablas o grábate en video. Lo último que quieres es que tu credibilidad se vea afectada por no ser consciente de las señales que envías. Y por supuesto, decir la verdad ayuda enormemente. La verdad es la base de cualquier relación de confianza y esto es así. Dime qué te pareció este video, mi información de contacto está debajo en la descripción por si quieres aprender a obtener y generar confianza. Recuerda que eres increíble y que te veré en el próximo video.